Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Oigan, por estos lados ya es de tarde. Resulta que yo ya iba a hacer la comida. Me puse a cocer una carne muy temprano. De hecho, aquí la tengo. La puse a cocer en la olla de lento cocimiento. La carne ya está, ya iba a hacer la comida. Pero resultaba que no tengo los ingredientes, pues, primordiales. No tengo tostadas, no tengo, ¿qué más? Tomate, no tengo aguacate y quiero hacer un salpicón. Entonces, si no le pongo eso al salpicón, como que nomás no va a quedar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a la tienda. El sol está bien fuerte, plebes. Pesa salir. Pesa salir a esta hora, pero pues se tienen que comprar las cosas. Acá está. Ay, nos está esperando la Shushu. Oigan, la Shushu, cuando íbamos a la tienda, iba atrás de nosotros, pero la regresé porque por acá los perros se le echan encima y la muerden muy feo. Entonces se vino a la esquina a esperarnos. No estabas esperando, pues. Ni porque te regañé para que te regresaras. Y ahora sí, hacer la comida. Oigan, pues voy llegando de la tienda. Y no, hombre, yo sé que las tiendas pues tienen que ganar, ¿verdad? Pero a veces que se me hace que se pasan porque si sí está todo muy caro. Miren, les voy a enseñar lo que compré. Compré dos tomates que como pueden ver no están muy grandes. Son tomatitos. Ahorita el kilo de tomate en donde vayas está en 15 pesos. Entonces estos dos tomates me los dieron en 10 pesos. Pues sí, la verdad se me hizo mucho. Y este aguacatito, comadre, es casi 20 pesos. O sea, está carísimo, carísimo. En esto fueron 30 pesos. Entonces, hoy digo yo, para mí sí, sí estuvo carito. Las tostadas, pues, me costaron en 26 pesos. No se me hicieron caras. Pero lo que es esto, sí, comadres. Ahora sí me voy a poner a hacer la comida. Miren, aquí tengo lechuga, tengo cebolla, limón. Hubiera querido tener cebolla morada, pero pues ni modo, lo voy a hacer con esta cebollita. Por acá está la carne. La puse a cocer únicamente con chile verde, ajo y cebolla. Y ya está, la voy a sacar, la voy a desmenuzar y listo. Ay, no, yo ando muy a gusto aquí picando verdura y se me está tirando todo el agua aquí atrás. Ay, no, con lo que no me gusta que se tire el agua, no sé qué está pasando. De hecho, tengo días, comas, quedándome sin agua y me estreso tanto. Parece que se hace adrede que cuando más calor hace, nos tenemos que quedar sin agua. Y vean, al final así quedó el salpicón. Le puse mucha carne, tiene tomate, lechuga, cebolla. Y por los aguacatitos, cada quien le va a poner a su tostadita. Una hora después. Oigan, pues ya comimos y me acosté un ratito. Ahorita me vine a lavar los uniformes porque vamos a salir, vamos a ir a la casa de la suegra. Resulta que desde la mañana estoy lavando. Ya no me queda ropa sucia más que lo de este tanico, que no es mucho, nada más es una sábana, pero pues esa sábana no la voy a lavar sola o la voy a lavar a mano porque si no voy a gastar pues mucha agua y dioquis. Miren, les voy a enseñar lo último que lavé. No, pues bueno, casi lo último, porque lo último lo tengo aquí. Estoy lavando la ropa blanca, estoy utilizando jabón foca y un montón de vinagre, plebes. Le puse un montón de vinagre y aquí la voy a dejar pues a que se lave. Al ratito cuando regrese pues la voy a enjuagar, porque no quiero dejar el suavizante de telas aquí. A mí me gusta diluirlo y después de echárselo, porque si no el suavizante mancha la ropa. Y por cierto, les quiero enseñar cómo es que quedó la jaula. Vean el tamañote. Los pájaros andan bien a gusto. Lo único es que yo siento que le hace falta una base, porque si no, la basura se va a quedar ahí acumulada. Vean nada más cuántos son. Un montononal. Aparte, allá adentro de estas que son los niditos. Un nidito, dos niditos. Allá está otro nido. Y por acá está otro nido. Y por cierto, les quiero enseñar esta aspiradora que estuve comprando por Temu. Está súper chiquita, pero no se imaginan lo buena que me ha salido. Miren, es esta. Viene en esta cajita bien chiquita y al armarla queda así. Y lo de la aspiradora no es promoción pagada ni nada por el estilo. Simplemente les estoy diciendo porque es algo que se me hizo bien práctico y que les puede servir. Yo la quiero para el carro. Oigan, ya nos vamos. Ahorita antes de irnos le voy a dar una aspiradita a ver qué tal funciona.
Vamos a ver qué tal funciona. Y sirve mucho porque como es portátil, mira, mientras vas el movimiento, tú puedes ir limpiando. Ahorita quiero que vean, aquí se le ve toda la mugre que lleva. Quiero enseñarles toda la mugre que estuvo sacando. No sé si aprecian. Miren, ahí tiene pegado un montón de polvito chiquito suelto. Ay, es que no se aprecia, pero de verdad tiene un montón de basura. 10 de 10 esta aspiradora. Cinco horas después. Ya se hizo de noche y no les continué grabando. Hace rato que llegamos de con la suegra, solamente que me empecé a sentir mal estando allá. Traigo días como con una colitis, ay, no sé qué sea. Traigo muchas náuseas, mucho dolor de estómago. No es bebé, eso sí les puedo aclarar que no es bebé. Pero a comprar tortillas, está como a 3 cuadras de donde vivo. Pues no le pedí a nadie que me acompañe porque quiero ir sola. Siento que necesito un tiempo para mí solita. Estos días he estado como muy estresada, no sé por qué. Me siento muy irritable. Hasta culpable me siento porque qué culpa tiene mi familia de estar pagando platos rotos del estado de ánimo que yo traigo. Pero se los juro que no puedo hacer nada. Ay, ya me bofié. Hasta allá, esa casa de allá es la tortillería. Y queda en subida, aunque no parezca. Uy, está pesada la subidita esta. Me das 60 pesos, porfa. Y aquí están las tortillas. Y no es por nada, pero yo siento que de todas las tortillas que venden en donde vivo, estas son las más buenas que hay. Solo que siempre está bien lleno ahí, te esperas de perdido 20 minutos, media hora para que te despachen, y hoy me tocó la suerte de que estaba vacío, así que así como llegué me atendieron y me vine. Oigan, ahorita el clima la verdad está agradable porque está corriendo vientecito y yo quiero barrer ahí enfrente. Ya está oscuro, pero miren, si me espero a barrer mañana con el solazo, no la voy a hacer. Mejor si barro ahorita. No pareceré loca, no sé, no voy a barrer de una vez, yo creo que voy a barrer de una vez, son las 7:58, casi 8 de la noche, pero sí voy a barrer de una vez, que tiene que parezca loca, y que tiene, loca pero limpia, please. Voy a agarrar solamente poquita agua para regar, el balde está mugroso, pero pues como es para regar enfrente no pasa nada, sirve que con esta agua de una vez lo lavo. Me pasé, pero no voy a desperdiciar esa agua que eché ahí. Entonces, no voy a usar tanta, please, voy a usar, yo creo que ahí está bien de agua. Es nada más para no levantar tanto polvo. Uy, está bien pesado esto. Y así está la banqueta de mi casa ahorita. No está tan sucia, pero pues, si está sucia, entonces de una vez le voy a dar una barridita. Voy a regar aquí. Por cierto, plebes, ya quiero cambiar de celular para poderles dar mejores videos con mejor calidad. Aguanten, vara, plebes, aguántenme tantito. Déjenme junto un poquito más dinerito para poderme comprar otro celular y ya darles mejor calidad. Pues ya barrí afuera. ¿Quién sabe cómo quedó? Porque no veo ni papas, pero pues ya barrí. Y ahorita que me estoy metiendo, estoy viendo la mesa sucia. Yo no sé por qué la mesa de mi casa no puede mantenerse limpia. Ahorita le voy a hablar a Nesli para que ella la limpie porque es la responsable de la mesa. Entonces, pues me va a limpiar la mesa. Y pues yo ahorita voy a hacer cena. No sé ni qué voy a hacer. Ahorita a ver cómo me las ingenio. Aunque quedó mucho salpicón, quedó mucho salpicón. Yo creo que los plebes van a estar cenando salpicón porque ellos no comieron. Entonces, a mí no se me va a quedar la comida en esta casa. Yo ya dije que somos cero desperdicio, así que van a cenarse el salpicón, quieran o no. A ver, les voy a mostrar cómo quedó afuera, plebes. Vénganse para acá. Pues la verdad sí quedó limpiecito, Sí quedó limpio, comadres.
Bueno, no hay que exagerar. No está tan sucia la mesa. Lo único que tiene son esos tres vasos encima. Cuatro. Allá está otro, la sandía. Y sí, le hace falta que le pase un trapito. Porque miren, esto está sucio. Y ya listo. Ahorita voy a acomodar. Bueno, de una vez, vénganse a acompañarme a acomodar los cojines de la sala. Así rapidito. Y por cierto que mañana voy a lavar esta sala. Vean cómo está. ¿Ven todas esas manchitas? Mañana le toca baño a mi sala. Nomás me acuerdan, ¿eh? Acuérdenme que la tengo que lavar. Me mandan un comentario y me dicen, comadre, que no se te olvide lavar tu sala porque si no me hago la mocha y no la lavo. La mesita está limpia, el piso está limpio. Lo único pues que es, sí, el comedor y pues la cocina que está un poquito desorganizada, como por ejemplo esta salsa no va aquí. Ah, por cierto, comadres, miren, tengo este estabilizador gimbal. Tendré como un año que lo compré y no lo había utilizado. Ya lo empecé a utilizar, ya le estoy agarrando el rollo y me está gustando. Déjenme lo utilizo un poquito más y ya que le agarre el rollo y a ver si se los recomiendo o no. Tengo que organizar esta alacena porque tengo un despapalle. Oigan, me estuvo quedando carnita de la que cocí en la tarde. Y yo creo que lo que voy a hacer es desmenuzar esta carnita y la voy a guisar con verdurita. Uy, no la hallo, falta que no me haya quedado nada. Sí, miren, aquí está. Sí, me quedó bastante. Esta carnita es chambarete, pero sabe súper rico. Aquí, ay, la voy a poner en el platito para poderla desmenuzar. Yo sé que por aquí hay más, porque era demasiada carne, miren. Hay una cabeza de ajo. Un dientito. El otro día dije una cabeza y es demasiado eso. ¿Quedará o será todo? A ver. Déjenme, le busco bien a la olla. Yo creo que es todo. Este caldito no lo quiero tirar. Ahorita lo voy a colar bien coladito para mañana estar haciendo una sopita con el caldito este. Yo voy a cenar sandía. Hay muchas personas que dicen que comer sandía en la noche hace daño. La verdad, yo puedo comer piedras en la noche y no me caen pesado. Y pienso que es porque ya tengo 11 años trabajando de noche. Entonces mi cuerpo ya se acostumbró pues a que para mí sea normal comer en la noche, porque la verdad en mi trabajo sí como demasiado, pues para que no me gane el sueño, que me como la galletita, que me tomo el cafecito, XY, o sea, siempre estamos comiendo que un dulcecito o algo, pero nunca andamos con el estómago vacío, porque ocupamos tener algo de comida así para sacar energías. Entonces, yo siento que le hace falta algo fresco a mi estómago, de verdad, me duele demasiado, demasiado, no sé por qué. Me voy a comer la sandillita y pues los plebes del salpicón y el Ernesto. Le iba a guisar la carnita con la verdurita, pero yo creo que no. Yo creo que le voy a hacer un huevito. Lo bueno que el Ernesto, hasta eso que es consientón y sabe que cómo me siento ahorita. Y luego me dice, no, no me des cena, no voy a cenar, o voy a cenar cualquier cosa, o yo me hago, pero pues ya ando aquí. Le voy a hacer un huevito en torta, en un taquito de tortilla de harina y listo. Y no se imaginan las ganas que traía de comer sandía, pero unas ganas tremendas. La voy a meter un poquito al refri porque está calientita y a mí me gusta comerme la helada. Yo pensé que era sandía sin semillas, pero salió con semillas. Déjenme se las quito para comérmela a gusto. Oigan, pues los plebes dijeron que primero están los dientes que los parientes, así que ya se están comiendo la sandía. Elías, a ver si no te da diarrea por comer sandía de noche. No, hombre, aquí comemos hasta lo que no, ¿verdad? Ahorita la voy a sacar. Oye, aquí las comadres me están preguntando cómo sigues, cómo te has sentido. A ver. Ya no, no te estás haciendo eso. ¿Qué hice? No debes de hacer esos movimientos, entiende. Todavía no estás bien. Te voy a partir tu Es con la madre. Te otra. voy a partir tu ¿Qué? madre, güey. Ya, ¿cómo te sientes? Diles cómo te sientes. ¿Bien? Ninguna molestia. No. Pues ya voy a la escuela.
Pero continúas con la rodillera. Pues dale las gracias porque en todos los videos me estuvieron preguntando por ti. Preocupada. Muchas thank you. Muchas gracias. Oigan, y no se me alarmen porque le hablé así al Elías, ¿eh? Así le hablo. Ya se la sabe el güey. Ah, chicas, por tortillas, abuelo. Sí. Esa niña es la más desgustadora de sandías, mírenla. Mírenla. Parece competencia. ¡Está apagado el boiler! ¡Está calientita el agua! ¡Está calientita! ¡Ay, no comas! El marido todavía usa el boiler para bañarse con un calorón. Y ahorita hay un montón de agua de la llave. Y el agua sale calientita y él aún así tira el boiler. Ran, este sartén no, hijo, pásame el otro. Yo no quiero cenar, ¿No? ¿Tú vas a cenar, hijo? Ramsés. Es que es el zapicón, se lo van a acabar ahorita o mañana o no sé cuándo, pero se lo van a acabar. Bueno, pero se lo tienen que acabar, pues si no se lo van a cenar, se lo van a desayunar, no se preocupen. ¿Tú, Nesli, vas a cenar? Ahora nadie tiene hambre. Metí mi sandía un ratote al congelador para que se ponga heladita, ya está helada. Entonces, es lo que voy a estar cenando hoy. Oigan, antes de que se me olvide, les quiero enseñar otra cosa que me llegó por Temu. No sé cómo se me pasó enseñárselos antes. No es promoción pagada, se los repito, Temu no me está pagando un peso por mostrarles las cosas. Yo lo compré con mi propio dinero porque son súper ofertas, comadres. Verán, pongan atención en lo que les voy a enseñar. Es esta calentadora de agua eléctrica, vean. Trae así su base, por acá está la resistencia. Ustedes la ponen aquí. Nada más déjenme le atino. Ahí está, trae un botón de encendido y apagado. Este se abre presionando aquí. Es, no sé de cuántos litros serán, pero fácil si son 2 litros. Se cierra, aquí está el enchufe con estos de esta terminal. Plebes, ¿a cuánto creen que me costó esta calentadora de agua eléctrica? Se los juro que no me lo van a creer. ¡Cállate, Kiko! Pero ya saben que por aquí o por acá les voy a dejar la evidencia, comadres. Una ganga esta cosa. Me costó en 12 pesos. ¡Kiko! Me está diciendo loca. Me costó en 12 pesos esta calentadera de agua, comadres. Y de verdad hierve el agua así. Por eso les digo que ustedes aprovechen todas las ofertas que de repente salen en Temu. 12 pesos. 12 pesos. Y luego me dice el marido o los plebes, ay mamá, es que ya no sabes ni qué comprar. Chamaca, son ofertas que uno no tiene que dejar pasar, la necesite o no la necesite. 12 pesos, comadre, me los gasto en unas Sabritas que me como así y más, porque ahorita no existen las Sabritas de 12 pesos. ¿Cómo funciona esto? Pues yo tengo registrado mi número de celular ahí en Temu. Y me mandan WhatsApp y me dicen, tienes una oferta del 90% de descuento, 95, 99% de descuento, aprovéchala. Entonces ya veo y escojo lo que me guste o me ponen un artículo en específico. Este te cuesta, como por ejemplo el trapeador que me costó 1 centavo. ¿Se acuerdan que les enseñé el trapeador mágico? 1 centavo. Así mismo agarré la calentadora eléctrica. Me dijeron 12 pesos. Fácil agarraba, si yo quería nada más me compraba la calentadera eléctrica, pero pues iba a gastar más en envío, así que agarré 160 pesos más de productos, que miren, así que son 160 pesos más de productos que te sirven, como por ejemplo agarré la aspiradora y pues ya, no pagué envío y me salió, o sea, prácticamente igual. Ay, se me están quemando los winnies por acá, ando haciendo la cena, pero traigo un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Saben qué? Este video a lo mejor quedó muy cortito, quedó muy sin chiste, ay, no sé, pero pues yo tengo la intención de subirles video a diario. Hubiese querido mostrarles más, pero la verdad, como les dije, este día estuve así como de que no podía ni con mi alma. Y luego me siento mal, literal, me siento mal, traigo la colitis horrorosa, o sea, es una colitis, porque sí es colitis, esto ya me diagnostiqué yo. Ahorita lo que voy a hacer es tender la ropa. La dejé tallándose, me hace falta que se enjuague. ¡Ay, Kiko, cállate! R con R con R. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres salir en el video, güey? ¡Mande! ¿Tú estás loco? ¿Estás loco? ¡Loco! ¡Mande!
Mande, güey. Tu madre, güey. Pues les decía... Oye, el Kiko. Les decía que me hace falta, pues, dos, tres cositas para terminar y ya acostarme a dormir. Espero mañana amanecer con mucha energía, con un buen ánimo, ya sintiéndome bien para poderles grabar así al 100%. Déjenme cierro aquí ya la persiana, plebes. Y pues ya... Ahora sí, me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Les deseo una linda...